Bueno, tenemos dos triángulos rectángulos, este y este más chiquitito. Y sabemos que este mide 5, 4 y 3. Si sabemos que este lado mide 10, ¿podemos calcular cuánto miden los otros dos lados? ¿Cómo? 10 partido 3 tiene que ser igual a x partido 4. Muy bien, esto es semejanza. Este lado tiene que ser a este, como este tiene que ser a este. Esto sería 40 partido 3. ¿Cuánto es 40 partido 3? Trece coma tres periodo. Y el otro lado sería 10 es a 3, en este caso la hipotenusa, como y es a 5. Y sería 5 por 10 partido 3, 50 partido 3. Dieciséis coma seis periodo. Vamos a calcular el área de los dos y vamos a ver qué relación hay entre las áreas, ¿vale? ¿Cuál es la razón de semejanza entre los dos triángulos? La razón de semejanza es dividir cualquiera de estos, sería 10 tercios. 3,3 periodo. Y podríamos decir que la escala de este con respecto a este es 1, 3,3 periodo. Voy a calcular las áreas de los dos. El área del grande es base 10 por altura. Sí, y tendría que salir lo mismo. Partido 2. 5 por 13,33333 es 66,6 periodo. Y el área del pequeño sería base por altura, partido 2. 6. ¿Qué relación hay entre el área del grande y el área del pequeño? La relación es dividir 66,6 periodo entre 6 es 11,1 periodo. ¿Podría haber deducido eso de otro lado? Por supuesto. Hemos dicho antes que la relación entre las áreas es el cuadrado de la relación entre los lados. Entonces aquí la relación entre las áreas es 1 al cuadrado, 3,3 periodo al cuadrado. Y 3,3 periodo al cuadrado es, efectivamente, 11,1 periodo, que es lo que hemos sacado de aquí. La relación de semejanza entre los lados es 3,3 periodo. Y la razón de semejanza entre las áreas es 11,1 periodo, el cuadrado de la relación que hay entre las longitudes de los lados. Lo he calculado y efectivamente me da que la división del área del grande entre el pequeño es 11,1 veces más grande.